Buenas tardes, campuseros. Tenemos aquí a David Cuartielles, nos va a presentar un proyecto y a un concurso a la vez, lo que he dicho antes. El concurso se va a desarrollar del viernes al sábado, le voy a dejar a él que lo explique, que seguro que hace un muchísimo mejor trabajo que yo. Y como vamos con un pelín de retraso, le voy a ceder el micrófono rápido, solo os pido un aplauso para él que viene a presentarnos. Hola, me da gusto estar ante semejante nutrido grupo de seguidores. Os adoro a todos. Bueno, estoy aquí en representación de Arduino, que es el logotipo ese en medio, y de por parte de Telefónica y más de, tenemos a Francisco Javier aquí presente. Como veis, el logotipo está mucho más trabajado que el nuestro. Bien, la cuestión es que estamos aquí por un proyecto que se llama Arduino Conectado, que estamos desarrollando en conjunto, y os voy a explicar en qué consiste. Entonces, voy a hablar durante 5 minutos sobre Arduino para aquellos que no lo conocéis. Y luego voy a hacer 3 demos. Y todo eso en 25 minutos, para que os imaginéis. Aquí este señor va a estar lanzando mensajes SMS en mi teléfono todo el rato. Así que oiréis todo tipo de ruidos. ¿Quieres decir alguna cosa? Que voy a lanzar mensajes. Bueno, vamos a ello. Bien, para aquellos que no conozcáis Arduino, y para aquellos que lo conozcáis, pero nunca me habéis oído contar la historia, y para aquellos que me habéis oído contar la historia 25 veces, pero la queréis oír la vez 26, Arduino es un proyecto de hardware libre que empezó en el año 2005 en Italia. Yo soy uno de los fundadores del proyecto, junto con Massimo Bansi, Dave Melis, Tom Aigo y Gianluca Martino. Este proyecto está dedicado a hacer más sencillo el uso de la electrónica, aprender sobre cómo construir prototipos y a diseñar nuevos productos y hacer proyectos. Bien, Arduino consiste en todo lo contrario que se ve en esta transparencia que veis en la pantalla, donde dice que no hagas esto si no tienes un adulto delante. Es todo lo contrario, consiste en probar, quemarse, romperlo, intentar otra vez, volver a probar. Intentamos hacer las placas para que no se rompan. Sin embargo, hay gente que todavía piensa que la electrónica se hace con un martillo, así que... Bien, esta es la primera placa de Arduino jamás hecha. De esas hicimos unas 300 placas. Para que os hagáis la idea de cómo empezamos, empezamos tomándonos un café y dijimos, ¿por qué no hacemos una placa que tenga tales características, que se pueda programar en Windows, en Linux y en Mac, que funcione así y así? Y nos salió esto. Como podéis observar, estábamos realmente acelerados porque no tuvimos en cuenta que, por ejemplo, el componente de la fuente de alimentación no encajaba en la placa, ¿no? Y no había forma de conseguirlo en Europa por un precio barato. Pues bien, esa es la primera placa que hicimos, y imaginaos que yo con esto me fui a hacer un tour por la India a presentarlo en universidades y centros de cálculo. Bueno, para ser sincero, realmente llevé uno que era USB, en el que cometí otro error, que era que puse el componente boca abajo en el diseño del PCB, con lo cual tenía que cortar el cable USB y soldarlo a mano en la placa cada vez. De esas solamente hicimos 100, así que tiramos a la basura 99. Tampoco es un gran problema. Pero bien, desde entonces hasta ahora Arduino ha cambiado bastante. Ha cambiado en que antes nos costaba una noche hacer un diseño, ahora nos cuesta 6 meses hacer un diseño, ¿no? Por ejemplo, la colaboración que presentamos con Telefónica no es que la hayamos empezado ayer, sino que llevamos trabajando desde marzo, creo. Y aún nos queda, pues por lo menos hasta final de año. Pero os voy a contar rápidamente qué consiste Arduino. Arduino son 4 cosas. La primera es un circuito electrónico, que algunos habéis visto y que tiene una forma muy característica y que estoy contentísimo de decir que yo lo diseñé y que muchísima gente se dedica a copiar la forma, lo cual me hace eternamente feliz. Segundo, es un sistema de desarrollo, es un paquete de software que te ayuda a programar ese circuito electrónico. Es lógica digital y no es fácil empezar a programar. Siempre tienes que bajar de paquetes de aquí, paquetes de allá, conseguir el compilador de no sé qué, y más si encima lo haces en multiplataforma. Pues bien, con Arduino lo que hacemos es que todo eso es un solo zip que te bajas, lo descomprimes y ya puedes empezar a trabajar. Y finalmente es un sistema educativo que introduce a la gente al uso de la electrónica. Entonces, yo no sé si vosotros habéis estudiado electrónica en el cole o en la universidad. Yo hice 6 años de ingeniería de teleco y hasta tercero no pude hacer lo que hago ahora mismo en 5 minutos. Cuando yo doy clase a mis alumnos de diseño gráfico, por ejemplo, les digo, bueno, chicas, vamos a hacer un LED que se enciende y que se apague. Y la gente me dice, ¿qué es un LED? Y les digo, bueno, un LED es una bombilla. Y dice, ah, qué bien. Y dicen, ¿y cómo se enciende y se apaga? Pues mira, haces este programita y funciona. Y ya está, y ya está. Yo tuve que estudiar física, química, dibujo técnico, algorítmica, Pascal y alguna cosa más, antes de que me dejaran usar un chip que era una puerta AND.
Entonces, ahora mismo, claro, si tenemos herramientas que permiten hacer cosas mucho mejor, ¿por qué hacerlas mal? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y es lo que hacemos con Arduino, intentamos traer eso. Pues bien, ese es Arduino 1, que es el diseño actual que se está fabricando a razón de 25.000 unidades por mes. Os podéis imaginar que no es lo mismo hacer 300 placas en la que te equivocas que hacer 25.000 placas en las que te equivocas, ¿no? Entonces, el tema de la escala es completamente distinto. Como trabajamos con Arduino ahora, es una forma completamente distinta. Se evalúa a usuarios, se ve cómo funcionan las cosas, se trabaja con ellos, se prueba, se trabaja en secreto, porque como somos software y hardware libre, el día que lo publicas se te comen con patatas y así. Sin embargo, la colaboración que estamos haciendo con Telefónica es un poquito distinta. Lo que presentamos hoy es un primer prototipo en el que queremos que vosotros lo probéis y que nos digáis, os habéis equivocado en esto y en esto, esto es fantástico, ¿y por qué no habéis hecho tal? Para que nosotros podamos hacer el segundo prototipo. Queremos introducir el feedback en el diseño del hardware, que hasta ahora, desafortunadamente, no hemos podido. También hay que decir que Arduino no es solamente una placa, es todo un ecosistema de placas que funcionan de una forma idéntica. Es decir, si tú tienes una placa que en la pata 12 le pones un motor y se mueve de una forma, cuando cambies de placa, el mismo software en la pata 12 de la nueva placa funcionará idénticamente igual. ¿Se dice idénticamente igual? Creo que estoy machacando el castellano. Me vais a perdonar, soy de Zaragoza. Y luego, aparte de eso, hemos creado todo otro sistema de placas que sirven como sensores, actuadores, etcétera, porque mucha gente todavía se resiste a conectar cosas en una protoboard o a soldar, etcétera. Por supuesto, sigue siendo muchísimo más barato comprar un LED normal y corriente que vale 0,01 euro y una resistencia, ¿no?, que alguna de las cosas que veis aquí, pero hay gente que prefiere pagar 5 euros en lugar de... Bien, el sistema de desarrollo es así de sencillo. Para los que no sepáis programar, con que sepáis inglés es suficiente. Y los que no sabéis inglés, ojo, mala suerte. En cualquier caso, este es un programa que lo que hace es declarar un pin como salida, encenderlo, esperar, apagarlo y esperar. Y esto obviamente se repite y se repite hasta el infinito. Y el sistema de programación permite hacer cosas tan increíbles como conectar una lámpara, un motor, una tarjeta SD, un GPS, un giróscopo, cualquier cosa. Entonces, el trabajo que hacemos es Arduino, ya no es solamente diseñar las placas, es generar las librerías de software que simplifican el uso de los sensores o que simplifican el uso de los motores. Luego, toda la difusión de nuestro proyecto se hace a través de Internet. Entonces, durante los últimos 3 años yo he estado encargado de Internet y esto es lo primero que veis, es esta página con una mano sujetando la placa. Tengo que decir que Arduino fue el primer proyecto que puse una mano sujetando la placa. Hasta entonces se hacían formas en 3 dimensiones, con el perfil, con no sé qué, las placas se llamaban X, Y, Z, de repente esto se llama UINO o ART. Me pregunto por qué. Bueno, no quiero ser quisquilloso. En cualquier caso, esa es la mano de Clara, una de mis alumnas en el Bachelor de Diseño Interactivo de Malmo, Suecia, donde gente que cuando llegan el primer día de clase no saben ni programar, hacen prototipos, diseñan nuevos objetos, etc. La página web ha ido creciendo. Empezamos con una wiki en la que podías encontrar documentación y enseguida nos dimos cuenta que la gente tenía interés en poder mostrar sus propios proyectos o en documentar en su propio idioma. Entonces empezamos a crear una wiki abierta de que la gente podía documentar en diferentes idiomas y luego creamos un foro para que la gente pudiera hacer preguntas, lo más normal del mundo. El foro a día de hoy tiene más de 48.000 usuarios registrados y se están registrando a razón de unas 150 a 200 personas por día. Así que os podéis imaginar la cantidad de trabajo que lleva. Y finalmente tenemos un blog, que es lo de arriba a la derecha. Nosotros nunca tuvimos la pretensión de comernos el mercado de la publicación del blog, que queremos es algo personal de cada uno. Y luego hay blogs profesionales como, por ejemplo, Hackaday o cualquier otro, ¿no? Sin embargo, nos hemos empezado a dar cuenta que después de 6 años hay muchos proyectos que van muriendo. No eres un estudiante, estás en cuarto de carrera, haces un proyecto para tal. Y llega un día que empiezas a trabajar y aquel blog que tenías te olvidas de él y un día Blogger cierra tu cuenta y has perdido tu proyecto. Lo has perdido tú, pero hemos perdido todos los demás. Entonces nosotros hemos empezado a utilizar el blog como una herramienta para rescatar esas cosas y evitar que se pierdan. Ahora mismo el blog registra, creo que son 800.000 visitas al mes, una cosa así, a través de la feed de RSS. Esto es una muestra de cuáles son los hits en nuestro servidor. El número de hits que llega a 45 millones al mes, algo así. Eso lo podéis traducir. Creo que tenemos unos cuatro hits por visitante. Creo que os podéis hacer un poco la idea de cuánta gente visita la página web. Una sencilla operación matemática.
El crecimiento es exponencial, haciendo una media, y siempre tiene una paradita en julio o agosto, y luego en septiembre se dispara, luego para navidades la gente parece que se relaja y compra regalos, y luego llega marzo, pues proyectos fin de carrera y todo el mundo se pone ¡ah! Y compra placas. Entonces, tengo que decir que esta curva, no os voy a enseñar una curva de venta de circuitos, porque desafortunadamente no tengo esa información aquí ahora. No es porque no quiera mostrarla, ¿eh? Si estuviera mi socio ya Lucas la podría mostrar él, pero esta curva refleja exactamente cómo funciona la venta de circuitos. Hay una relación directa entre el número de hits en la página web y la venta de placas. Para que os hagáis una idea, el año pasado creo que se vendieron 150.000 circuitos. Arduino es el proyecto, o ahora ya es empresa, que registra la mayor compra de procesadores de through-hole de Atmel. Nosotros llamamos a Atmel y decimos, no hace falta componentes through-hole. Y nos dicen, pero es que queremos descontinuarlos. No, que queremos 150.000. Ah, bueno, va, vamos a hacer unos cuantos, ¿no? Ese es el tema. Para que os hagáis también una idea de la potencia que tiene la comunidad de Arduino, estos datos de una estadística que lanzamos hace un año, y en una semana respondieron 7.600 personas. Y pusimos un post en el blog y dijimos, ¿de dónde sois? ¿Qué género tenéis? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para que os hagáis un poco la idea de qué países están representados. Este gráfico realmente yo creo que no es muy significativo. O sea, sí, Estados Unidos tiene el que más, ¿vale? Pero no dice nada de Europa o... Entonces, he pasado un par de semanas compilando este gráfico que veis aquí, que es el gráfico de usuarios por continente. Entonces, el verde es América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México. El amarillo es Europa y el resto casi casi no importan. Lo que quiero que veáis es que ahora mismo en Europa hay la misma cantidad de usuarios de Arduino por cada 100 usuarios que en Estados Unidos. Y todo sucede, este es un dato muy curioso que me gusta contarlo, cuando Wired Magazine en noviembre del 2008 publica un artículo sobre Arduino. Entonces, ¿cuántos de vosotros leéis Wired Magazine? Es decir, un 0,01% de la población. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues porque la gente que publica blogs y que hace revistas y demás, sí que lo leen. Entonces, si en noviembre del 2008 Wired Magazine publica algo, a partir de diciembre del 2008 la gente empieza a hacer que se vea en otras partes y para enero, febrero, ¡boom!, estallido en Europa. Y ahí se ve claramente como de repente sube el share, por así decirlo, de los europeos en la comunidad de Arduino, en comparación con Estados Unidos. Bien, entonces, ¿cuál es el perfil del usuario de Arduino? Bueno, pues es un tipo, ¿no? Como nosotros, entre 20 y 40, que tiene interés en tecnología. El 70% de los usuarios emplean Windows, que no tienen experiencia previa en electrónica digital, porque claro, si tú ya sabes FPGAs y eres un maestro de FPGA, te da un poco por ahí emplear un micro de 8 bits, ¿no? Para que nos vamos a engañar. Que tienen experiencia en software. Hay muchísimos ingenieros de software que se reeducan, que se redescubren y dicen, joder, es que yo en la universidad nunca pude utilizar esto y de repente, ¡pum! Y que tienen internet. Más que nada porque eso es de la estadística que hicimos por internet. No hemos planteado en la calle a preguntar a la gente. Obviamente, el 100% de la gente tenía internet. Y que les encanta Google. Les encanta Google. Bien, entonces ahora rápidamente voy a hablar de qué es Arduino conectado, para que veáis. Voy a mirar mi reloj también para hacerme la idea de cuánto tiempo me queda. ¡Buah! Voy a la velocidad de la luz. Quedar tiempo para preguntas. Arduino Conectado es el proyecto que empezamos en marzo de este año y la idea que tenemos es estudiar posibilidades de productos y servicios que conecten tecnología embebida a la red. Puede ser un sensor que lea la temperatura de tu casa o puede ser un arma de incendios o puede ser algo que abre y cierra tu persiana o lo que sea. Entonces la idea es que podemos utilizar para... Las demos que vamos a hacer, son las demos, sí. Teléfonos Android por Bluetooth, teléfonos Android por alguna conexión por cable y usando modems GPRS GSM, que es la tecnología que estamos desarrollando con Telefónica. Realmente quería ya tener esa transparencia antes que la anterior, porque aquí la he dicho la anterior. Entonces, la idea del hackathon, que empezaremos el viernes por la noche a las 12, es que se puede crear un proyecto bien individual o por equipos. Tenemos equipo para unas 20 personas o 20 grupos que incluyan sensores, actuadores y algún modo de conexión a la red. Una conexión a la red podría ser que emplees un gateway en tu ordenador que
que lea datos de una placa y las envíe a través de FTP a un servidor. O sea, es una posibilidad. Idealmente tú crearías un aparato que sea standalone y que vaya con baterías, por ejemplo, ¿no? Los modos de conexión, como digo, son por GSM, por datos GPRS, por Ethernet, emplear un gateway que sea. Empezamos a las 12 de la noche del viernes y continuamos aquí hasta que nos echen. Y luego tenemos una galería aquí en Valencia que se llama Plutón. Podéis ver la página web pluton.cc, donde podemos continuar hasta que nos apetezca. Pero nos encontraremos donde está la bandera pirata ahí atrás a las 6 de la tarde para ir calentando motores, conocernos un poco, vernos las caras, probar las placas y demás. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar con las demos. Como he dicho, hay tres demos. Tengo como 5 minutos por demo. La primera es conectar un teléfono Android, como este. Yo tengo la última generación, os podéis imaginar. No me lo ha regalado nadie, lo he comprado yo. Pero podéis emplear cualquier teléfono Android que tenga Froyo o superior. ¿De acuerdo? Esto, hacemos uso de Bluetooth para lanzar datos al teléfono. Del teléfono, perdón. Entonces, ahí en el suelo hay un Arduino Bluetooth. Lo veis aquí. Este cable de USB es solamente para darle de comer 5 voltios. Podríamos conectarlo en cualquier parte. Lo voy a resetear para estar seguro que va a funcionar la demo a la primera, porque no tengo tiempo de jugar con ello. Y aquí tengo un motor. Entonces, este servomotor lo voy a conectar aquí arriba. Y lo que voy a hacer es mover el motor a distancia desde mi teléfono. Un momento. Como la pantalla del móvil es un poquito pequeña, he hecho que el software se ejecute también en una pantalla grande. Para que os hagáis idea, lo que yo voy a ver en mi teléfono móvil es esto. Esto es exactamente lo que se ve en la pantalla del teléfono. Esto es un slider que yo empleo para programar la interacción. Entonces yo voy a ir con mi dedito, que bien suena eso, ¿eh? Y voy a ir programando la interacción. Y luego le daré a play y lanzará estos datos hacia el motor. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí el teléfono que lo tengo conectado para que no me gaste pilas. Busco mi aplicación. Mi aplicación es exactamente lo que veis ahí, con la diferencia que hay un cuadrito amarillo o un cuadrito verde que arriba que indica que me he conectado por Bluetooth. Ya voy a programar mi interacción. Lo paso por aquí para que veas que no hay ni trampa ni cartón. ¿Ves? Sí, eso es lo dibujado con el dedo. Es la gráfica de los ángulos de giro del motor. Lo podéis ver. Es más, dale al play, por favor. Entonces ahí veis cómo el motor se mueve. Es un motor de giro continuo, ¿vale? Por eso no se queda parado en un ángulo determinado. Y el mismo comportamiento llevará a cabo si vuelvo a darle al motor y repetirá los comandos, ¿no? Entonces, todo esto, lo interesante, es que lo hemos hecho de la siguiente manera. Hemos creado un autómata que va en ese Arduino Bluetooth que responde a diferentes comandos. En este caso, empleo Analog Write para cambiar el ángulo del motor, que es un servomotor normal y corriente. Y aquí hay una librería que empleo desde Processing. Como veis, yo programo todo desde Processing, que es mucho más sencillo que no andar empleando Eclipse. Para hacer un prototipo es mucho más rápido. Bien, ese es el modo de trabajo número uno. Este modo de trabajo se nos ocurrió por la siguiente razón. Este señor tan simpático, que se llama Ståle Stensli, es un artista noruego que mide 2 metros de alto, se dedica a hacer un tipo de escultura que la llama el teatro de los ciegos, en el que la escultura es el usuario o la audiencia. Entonces, ese chaleco que veis ahí lleva 80 motores, 80 vibradores planos, y la idea es que él puede reproducir cualquier tipo de patrón de vibración sobre el cuerpo humano. Bien, hicimos un sistema como el que habéis visto, con un solo motor, multiplicado por 80, que él puede programar en un tablet de Android, y luego con las coordenadas GPS, cuando llega a un determinado punto en la ciudad, reproduce la experiencia. Y esta especie de flor es un Arduino, es un Arduino modificado, que puede controlar 80 motores de forma independiente. Pues bien, cuando hicimos esta instalación para él, se nos ocurrió que podríamos simplificar ese truco para que cualquier persona pudiera trabajar con motores o con sensores a través del teléfono. Lo hicimos la librería para él y luego la liberamos.
Supongo que muchos conocéis este circuito, ¿verdad? Y si no lo conocéis, os lo cuento yo. En mayo de este año, de hecho estaba yo trabajando aquí en Valencia, y me llaman por teléfono. Oye, que estáis en el Google I.O. ¿Cómo que estamos en el Google I.O.? Yo estoy en Valencia. No, que estáis en el Google I.O., que es que los de Google han hecho una placa Arduino. Y me quedé de piedra, claro. Entonces me conecto a Engadget, y me pongo a mirar, y justo pone minuto, creo que a 36. Suben al escenario tal y tal, y presentan un tablet conectado a un Arduino por cable. Y yo, mi cat... Me quedo ahí, que estoy grabando, siendo grabado en vídeo. Y entonces, esto es lo que hizo Google. Diseñó un circuito, que es básicamente, aquí lo que veis es un shield que va encima de un Arduino Mega. Es un Arduino Mega que tiene, que puede actuar como host de USB. Aquí tengo uno, tengo el nuestro, por supuesto, porque ya que nos copia, nosotros les copiamos de vuelta. Y lo que veis aquí conectado es eso, con una placa encima para poder conectar esta lamparita de aquí. Bien, lo que hizo Google realmente no es hacer un Arduino, lo que hizo es hacer una librería que permite entrar en el modo accesorio. Y el modo accesorio te permite conectar un accesorio a tu teléfono, que hasta entonces no se podía. Y toda la jugada es que puedes crear tus propios accesorios, que es todo lo contrario que hace Apple. Apple, si tú quieres hacer un accesorio, para conectarle a este, tienes que pagar una licencia exorbitante. Sin embargo, Google dijo, no, mira, que la gente haga sus propios accesorios. Es casi bíblico, ¿eh? Que la gente haga sus propios accesorios. Entonces, es bien difícil aquí donde me veis. Gracias, Javier. La historia es que cuando tú conectas tu dispositivo, aquí hay una librería que solo funciona en teléfonos 2, 3, 4, Google o superior, que hace que el teléfono se identifique como accesorio y entonces acepte datos. Ahí está. A ver la cámara, ¿puedes hacer un zoom para que la gente que está en stream vea esto? ¿Puedes hacer un zoom a mi teléfono? Gracias. Sujeto la mano aquí con pulso firme. Pues bien, lo que se ve aquí es cómo el teléfono te dice, ah, mira, si tienes una aplicación que se llama Analog Write, yo tengo aquí un accesorio que la va a poner en marcha. ¿Me dejas o no me dejas? Y le puedo decir sí o cancela. Le voy a decir que sí. Espera, que es que ahora. Entonces, básicamente, esta aplicación que tiene la pantalla en blanco, lo que va a hacer es que cuando yo esté cerquita de aquí, voy a hacer un dimming de la luz. Ahí veis, ¿no? De nuevo, esto es bastante más complejo de lo que parece. Aquí de nuevo hemos hecho una librería para processing que hace toda esta comunicación, que hace la compilación, que crea todos los XML que hacen falta y que te lo lanza al teléfono y se queda la aplicación instalada en el teléfono. He visto que yo ahora mismo no reprograma el teléfono. Sencillamente, lo he conectado y cuando lo he conectado, se lanza la aplicación. Cruzo los dedos. Ahora mismo está fallando. Vale, seguimos. Bien, entonces, esa es la segunda estrategia de conexión. Todo eso tiene que ver con una idea que nosotros estamos, con la que estamos trabajando, que es la idea de la red personal. Vosotros seguramente habéis pensado, es que, ¿qué pasa? O sea, hay como dos formas de pensar de cómo se conectan cosas a Internet. Una es que el objeto en sí mismo se conecte directamente, ¿no? Y la otra es que la red solo se establece cuando yo estoy presente. Entonces, ¿qué es lo que tengo siempre conmigo? Un dispositivo, que es el teléfono, que está siempre conectado a la red. Bueno, el mío está, cuando estoy en Suecia, cuando estoy en España, no, que me cobran mucho. Entonces, ese teléfono está constantemente conectado. Y si yo me acerco a un dispositivo que es mío, él se identifica y dice, oye, mira, que tengo aquí tu lámpara tal. ¿Quieres cambiar la luz? Venga, sí. ¿Quieres hacer tal? Venga, sí. Pues bien, la última cosa que nos queda es un objeto que se conecte por sí mismo a la red, que sea completamente independiente. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con Javier, que es diseñar un módem GPRS. Me vais a decir, pero es que ya hay módems GPRS para Arduino. Voy a decir, ah, pues sí, fíjate. Pero no funcionan como este. Es la clave. Ese es solamente el primer paso del trabajo que estamos haciendo. Estamos creando un módem inteligente que no te coma todos los recursos de Arduino. Pero ahora mismo lo que podemos hacer con él es mandar mensajes, recibir mensajes y hacer conexiones de datos. Ahora mismo me está aquí mandando Javier mensajes. Aquí tengo un mensaje que dice avanzado. No, avanzando, perdona, avanzando. Quiere decir que, vale, el proyecto está tirando, ¿no? Entonces, básicamente, para que os hagáis la idea, eso es un programa de Arduino que lanza comandos AT al módem y lanza la comunicación hasta aquí. También tenemos ejemplos que podéis emplear en la hackathon, que podría mandar un mensaje de Twitter directamente desde el dispositivo.
también estamos estudiando al mismo tiempo. Bueno, y también podríamos modificar una web o lo que os podéis imaginar. Entonces, para la hackathon nosotros os proporcionamos estos tres métodos de conexión. Hay más, como he explicado, que podéis utilizar. Y la idea es construir servicios sobre ellos. Y luego tenemos para donar al mejor proyecto, pues una montaña de equipo, por decidir. Bueno, finalmente, tengo que decir que estamos trabajando con la fórmula para crear licencias de hardware, que os recomiendo que leáis esto, que este es mi mensaje político que hago siempre que hago una charla. Hasta ahora hemos creado lo que sería una definición de que es hardware libre o hardware de código abierto. Os recomiendo que lo miréis para ver si queréis suscribir o no queréis suscribir. Y ahora abro el foro a preguntas. ¿Alguna pregunta? Justo 29 minutos. ¿Ninguna pregunta? Para la hackathon has hablado de conexión por Ethernet y proyectos para usar Ethernet. ¿Vais a montar algún tipo de red? Porque aquí va por DHCP y no lo permite la SIL de Ethernet. ¿Vais a montar vosotros alguna red auxiliar para poder hacerlo? Pues, puesto que lo has comentado, no nos queda más remedio. Hay que comprar un hub. Sí. Sí, tenemos un servidor, tenemos placas, tenemos SIS de Ethernet, pero tenemos placas Arduino Ethernet, que las hemos lanzado hoy. Lo que pasa es que ya no me daba tiempo a hablar en 30 minutos, pero podéis ir a la página web de Arduino y hay placas Arduino Ethernet, que tenemos dos para que probéis. Y entonces, si hace falta que nos montemos la red, pues la montamos. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, gracias, me debo un aplauso. Gracias a todos por haber venido. Podéis pasar por la bandera pirata si tenéis preguntas más personales, pues David, ¿por qué te afeitaste la barba? ¿Cuál es por el estilo? Paséis al fondo y podéis ver las placas. No hace falta que esperéis hasta la hackathon para ver las placas, ¿de acuerdo? Podéis pasar ahora mismo y os enseñaremos lo que haga falta. No, ¿vais a montar aquí una hackathon? Me compré una Ethernet Shield. Y entonces estaba pensando ya en hacer...